¿Ponce Fu? Sí, sí. Nos vamos por Puente Piedra, Ancón y ahí de frente nomás. No sabía que quería salir de Lima. Sí, es de vida o muerte. Pero tan lejos. Usted me dijo que me iba a llevar al fin del mundo. Esto es más cerca. No diga que está arrepintiéndose, ¿ah? ¿Eh? Que no tiene palabra. No, 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 de ninguna manera. Yo soy un hombre de palabra. Bueno, quizás un viajecito con Miss Queenie no sea mala idea. ¡Ese es el amo calabozo! ¡Así se habla! Ya, maneja, maneja, que estoy con la hora. Va a ser una linda experiencia hacer todo un viaje juntos. Sí, 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 ya. Pero manejando y hablando, ya, manejando y hablando. A propósito, ¿cuál es su urgencia de ir hasta Ponce Fu? Voy a buscar a mi marido. ¿A su marido? Sí. ¿Hasta allá solo para verlo? No solo para verlo, para sorprenderlo. No entiendo. No importa, no le incumbe. ¿Por qué no confía en mí, reinita? Total, vamos a estar varias horas juntos. Ah, bueno, sí. ¿Verdad? Ya. Bueno, para no hacerla larga, mi marido se fue con otra y cuando los encuentre, va a correr sangre. ¿Su esposo le es infiel? Todo indica que sí. ¿Por qué tengo tan mala suerte con ese hombre? Yo que soy tan buena, tan cariñosa, tan comprensiva, con detalles. ¡Qué injusta es la vida! Calma, 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 reinita. Pronto va a conocer un buen hombre. ¿Quién sabe si ese hombre está más cerca de lo que usted cree? ¡A todos los hombres son iguales! ¿Sabes? No, reinita, no. No todos. ¡Ya, arranca nomás, oye! ¡Ya, vamos! Tiene que tomar en cuenta y valorar todo lo que un hombre hace por usted. Mientras su marido está haciendo sabe Dios qué, yo la llevo donde usted me pida. Si su matrimonio termina, espero que tenga presente todo lo que estoy haciendo, ya que... ¿Reina? ¿Reinita? Muere, Reinita. Ay, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Estamos en mi carro y estamos yendo a Ponce Fu. Oh. Ay, Dios, sí. ¿Y por dónde vamos? Estamos en la carretera y estamos a la mitad de camino, más o menos. Ay, no veo la hora de llegar y encontrarlos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? No sé. ¿Qué pasa? No sé. No sé. A ver, un ratito. ¿Qué pasa? No arranca. No arranca, reinita. ¿Reinita? Creo que el carro se malogró. Las Alicias. Y ahora, para el hociquito. Y ahora, a campeonar. A campeonar. Ponte stop. Ponte stop. Ponte stop. Esta noche tiene que ser. Reinita, el carburador no funciona. No hay nada que hacer. ¿Qué cosa? ¿Y ahora? Tenemos que esperar hasta mañana, no queda de otra. No puede ser. Yo tengo que ir a Ponce Fu ya. ¿Pero dónde voy a buscar un mecánico a esta hora? Mañana temprano voy y busco uno. Lo que tenemos que hacer ahora es buscar un hotel. Ven. Ay, qué lindo. ¿Tú por qué me has tomado? Pero, reinita, solo estoy tratando de buscar una solución para que podamos dormir. Yo no me muevo de acá. ¿Entonces dormimos acá? ¡No!
¡Arregle el carro como sea! ¡No se puede! ¡Ya lo intenté! ¿Por qué? ¡Ay! ¡Toda mi vida es una desgracia! Tranquila, reinita, tranquila, tranquila. Está conmigo. Todo va a estar bien, reinita. Felizmente, siempre estoy preparado. ¿Preparado para qué? Ya va a ver. Espera un momento. No tardo. Y está. Venga. Ahora solo tenemos que reclinar los asientos. ¿Listo? Aquí me tiene para velar sus sueños. Yo voy a velar sus sueños. Toditito, toditito. Siento, tiene unos fierros que se me están incrustando todo acá atrás. Si quiere, le cambio de sitio. A ver. A ver. Espera. ¿Qué está pasando? ¡Ay! Ya, pasa, pasa, oye. Pasa para allá. Caramba. ¿Mejor? Un poco. Aunque cómoda tampoco estoy, ¿eh? Bueno, es solo una noche. Tómelo como una experiencia. Este es de esos momentos que no se pueden olvidar. Yo espero que sí. Mire el cielo. Está lleno de estrellas. ¿Me vas a dormir o no? Ya, 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 está bien, reinita, está bien. Duerma y que sueñe con ya, ya, por favor, silencio. Ay, qué mujer para hermosa. Ese Lucho González no sabe la mujer que tiene. Si tan solo pudiera...